Hola chicos, buen día. Hola, buen día. ¿Cómo andan? Día. Hola, buen día. Espero un minutito por las dudas de que alguien más se sume y ahora arrancamos. Ustedes avísenme cualquier cosa porque a veces internet no anda bien del todo y para que ustedes escuchen bien, si en algún momento se llega a trabar o algo, me avisan y apago la cámara, así ustedes por lo menos pueden escuchar bien la clase y no están ni pensando ni, ni que se les traban los conceptos a la mitad, no hay ningún problema. Muy bien. Bueno, me presento, yo soy Luisina Santiago, conmigo es la primera clase que tienen. Hoy vamos a ver fuentes de derecho procesal, vamos a tener un par de clases más, así que a medida que vayan teniendo clases conmigo, cualquier duda que vayan teniendo, me van preguntando, me van consultando, yo no tengo ningún problema. Si tienen alguna duda y me quieren frenar a la mitad de la explicación, me frenan. Prefiero que lo vayan entendiendo y no que después se les vaya acumulando dudas y al final no, no terminen de entender algún concepto. Así que las veces que, que necesiten, me preguntan lo que sea. Eh, y después eh, quiero que ustedes también me ayuden un poco con el tema de la información que quieran que les suba al campus, no ahora, sino cuando terminemos la clase en base a lo que vimos. Eh, yo les subí recién un, unas cositas más y hay un par de cosas, no, no para que lo tengan leído ya, ni muchísimo menos, sino para que después puedan complementar con lo que estuvimos viendo, con la información que esté ahí y si a ustedes se les ocurre alguna otra cosa que quieran ver o de práctica que necesiten lo que sea me lo piden y lo vemos a ver cómo lo podemos volcar vale eh, bueno arranquemos fuentes del derecho procesal como para darle un contexto a este contenido cuando nosotros hablamos de fuentes lo relacionamos con la actividad que tiene el jurista o el juez específicamente, de solucionar conflictos intersubjetivos de intereses que se le vayan presentando. Entonces, partiendo de esta premisa, es decir, de este poder deber que tienen los jueces de solucionar conflictos, las la fuentes son criterios a los cuales se recurre en el proceso de creación normativa en búsqueda de qué? De objetividad. ¿sí? Es decir, que las fuentes van a ser el origen de las normas, a los fines de buscar esta objetividad que los jueces van a tener que utilizar para resolver estos conflictos. Ustedes van a ver en Palacio que tiene una definición un poco extensa y tal vez ustedes la leen y se quedan como que no se termina de entender. Lo más importante del concepto de fuentes es esta cuestión, que las fuentes pueden surgir o de los diferentes órganos o de la misma comunidad. Ahora nos vamos a ir dando cuenta según cuáles son esas fuentes de derecho con el fin de que de crear normas en búsqueda de objetividad para que los jueces lo puedan aplicar a esos conflictos que eh, se le presentan para la resolución. En todos estos supuestos que nosotros vamos a ver, nos referimos a fuentes de derecho objetivo, ¿sí? No las fuentes que producen derechos de tipo subjetivo, es decir, aplicables entre partes o a una persona en particular para poder ejercer, como pueden ser los contratos o las sentencias, sino fuentes de derecho objetivo que son un conjunto de reglas que se pueden aplicar de manera general, como es la ley, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina. ¿Sí? ¿Cómo se clasifican esas fuentes? Ojo con este tema porque generalmente al momento del examen se confunde ¿sí? el tema de la clasificación. Hay un montón de clasificación de fuentes. Las que nosotros creemos más importantes son dos. Las fuentes primarias y secundarias y las fuentes obligatorias y no obligatorias, a las cuales también se las llaman formales y materiales. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de fuentes primarias y secundarias? Tiene que ver con el origen de esa fuente. Cuando hablamos de una fuente primaria, esa fuente existe por sí misma o no necesita de una fuente anterior para poder existir. Cuando hablamos de una fuente secundaria, obviamente nos referimos a que esa fuente necesita o depende de otra para su creación. ¿Cuáles son las fuentes primarias? La ley y la costumbre. Y las fuentes secundarias son la doctrina y la jurisprudencia en todo lo que se entienda por jurisprudencia. Es decir, tanto la jurisprudencia como los fallos plenarios que la incluyen son fuentes secundarias. Si voy muy rápido o alguien necesita que lo repita, me dice. ¿Qué pasa con las fuentes obligatorias y no obligatorias o, como también se llaman, formales y materiales? En este caso, las fuentes que son obligatorias implican o significa que en caso de existir y de que puedan ser aplicadas para resolver un caso en particular, no pueden, dejar, no pueden dejarse de lado, es decir, no pueden dejar de ser aplicadas. ¿sí? Si son no obligatorias o materiales, se refieren a que no es necesario o no es vinculante para el juez su aplicación al momento de resolver un conflicto. Lo cual no significa que no sean importantes. ¿Por qué? Porque muchas veces esas fuentes no obligatorias o materiales son las que fijan el contenido del derecho. Es decir, le dan un contexto, una explicación, un entendimiento mucho mayor que la letra de las fuentes obligatorias. ¿Cuáles son las fuentes obligatorias o formales? La ley, la costumbre, y acá viene la gran situación que muchas veces genera confusión, son obligatorios también los fallos plenarios. y la doctrina legal. Es obligatorio el fallo plenario, pero no es obligatoria la jurisprudencia en general. Lo cual también, ojo con esto, el fallo plenario, por más que sea obligatorio, no deja de ser una fuente secundaria. ¿sí? Una cosa no tiene que ver con la otra. Entonces, fuentes obligatorias o formales son la ley y la costumbre que coinciden con que también son fuentes de tipo primarias, y también serán obligatorias los fallos plenarios y la doctrina legal. Y serán fuentes de tipo no obligatorias o fuentes materiales, la jurisprudencia no obligatoria y la doctrina no la doctrina legal, la doctrina, es decir, el pensamiento o la interpretación de, eh, por ejemplo, distintos abogados eh, o, o cualquier persona que haga una interpretación de la letra de la ley o de cualquier norma que surja del ordenamiento jurídico. Les repito, por más que sean no obligatorias, son sumamente importantes porque fijan el contenido del derecho y generalmente son las que nosotros como abogados eh, insertamos en nuestros escritos de demanda y de contestación para hacer valer la idea o eh, ese derecho que nosotros sí estamos queriendo discutir generalmente nos basamos más en jurisprudencia que en cualquier otra cosa antes de pasar al análisis pormenorizado de cada una de estas fuentes a mí me gustaría hacerles alusión a eh, el tratamiento que le da el nuevo Código Civil y Comercial ¿sí? en su título preliminar a lo que son las fuentes del derecho. El nuevo Código Civil y Comercial tiene lo que se llama un título preliminar, que son los artículos 1, 2 y 3, ¿sí? que lo que hacen es establecer normas que se refieren a las fuentes del derecho. ¿Qué es lo que va a establecer? Tanto cuáles son las fuentes y su aplicación, cuál es la interpretación que habrá que darle a la ley y la necesidad ¿sí? de realizar la obligación que tiene el juez a la hora de resolver estos conflictos. ¿Qué es lo que establece el artículo 1 del Código Civil y Comercial? Establece que las fuentes. Esperen. va a establecer cuáles son las fuentes donde se encuentran estos criterios de autoridad para la solución de conflictos. Es decir, que va a establecer o va a enumerar cuáles son las fuentes que se deberán utilizar a la hora de resolver conflictos. Bien, hay un gran cambio respecto al sistema anterior o respecto de lo que era el Código Civil, porque ahora establece una pluralidad de fuentes, ¿sí? teniendo en cuenta que no es solo la ley. La que debe ser utilizada al momento de resolver esos conflictos, sino que utiliza la palabra derecho, es decir, que amplía y hace lo que se llama un diálogo de fuentes a la hora de que el juez se nutra de todo lo que eh, el ordenamiento legal o jurídico le provee para resolver y para poder fundamentar su sentencia. Primero, de todas maneras, por más que yo les diga que hay un diálogo de fuentes y que hay un montón de, eh, de fuentes y, y de preceptos que pueden ser utilizados para esa resolución, se enumera a la ley como el primero y como el más importante, lo cual no deja de ser cierto. Por más que exista un diálogo de fuentes, la ley es aquella eh, normativa que primero se tiene que tener en cuenta a la hora de resolver los conflictos. Una cuestión importante que trae el nuevo código es que establece que esa ley se tiene que tratar conforme la Constitución y los tratados de derechos humanos de o en los que la República sea parte. ¿Por qué hace mención a que la ley debe ser interpretada conforme la Constitución y los tratados de derechos humanos? Porque lo que se intenta en este nuevo código o eh, con esta nueva idea es preservar la vigencia y la aplicación de las leyes en tanto y en cuanto se pueda interpretar de manera armónica con la Constitución Nacional. Es decir, que se busca que la inconstitucionalidad de las leyes se utilice como última ratio. Bien. Por otro lado, también enumera a la costumbre, pero lo amplía en relación a la redacción anterior y establece que... También deberá aplicarse la costumbre, los usos y las prácticas, ¿sí? los cuales resultarán vinculantes en tanto y en cuanto las leyes o los interesados se refieran a ellas o surjan por situaciones que no estén reguladas legalmente. ¿A qué se refiere con todo esto? A lo que nosotros vamos a ver como costumbre, secundum legem y praeter legem. ¿Sí? y hace la aclaración de que serán vinculantes en tanto y en cuanto no sean contrarias a derecho es decir que realza eh, el hecho de que la costumbre contra ley no es generadora de derecho porque va en contra de una ley vigente El artículo 1 no hace referencia a la jurisprudencia es decir que nos podría dar el pie para interpretar que la jurisprudencia no es, eh, considerada por el código como una fuente de derecho, esto no es así. La jurisprudencia es una fuente sumamente relevante, sí, para eh, la interpretación y, y la resolución de los conflictos. Estaba redactada en el anteproyecto y fue eliminado, pero eso no quiere decir que por no estar enumerado en ese artículo no sea considerado derecho aplicable a los fines de la resolución de conflictos intersubjetivos de intereses, sí. El artículo 2 establece cuál es la interpretación que se le tiene que dar a la ley, es decir, a qué recursos o qué herramientas se, debe, eh, se deben utilizar a los fines de interpretar y aplicar la ley. Entre otras cuestiones, que eran herramientas que ya existían hasta el momento, se refiere al significado de las palabras, es decir, qué es lo que la letra de la ley dice, cuál es la finalidad en el contexto de aplicación, lo cual es. Eh, bastante nuevo e innovador, porque acá no se refiere a la finalidad de la ley en cuanto a su historia o a su intención de origen, sino específicamente en el contexto en el que va a ser aplicada. Es decir, que la ley podrá tener matices según cuál sea el hecho concreto que, que tiene que venir a resolver. Por otro lado, otra herramienta que da el código es el de las leyes análogas. ¿Y a qué se refiere? Es un procedi cuando uno eh, recurre a una ley análoga, hace un procedimiento de integración de lagunas. Es decir, que se puede recurrir a otra ley diferente para un supuesto determinado cuando ese supuesto no tiene una ley específica para aplicar, siempre y cuando la posibilidad de eh, aplicar una, una ley análoga no esté prohibida. Es decir, hay determinados, determinadas situaciones en las cuales la analogía no se puede aplicar en todo lo posible, se puede utilizar esta herramienta para la buena interpretación de la ley. Sí innova en cuanto a otras cuestiones, porque menciona que la ley debe interpretarse en relación a los tratados de derechos humanos, es decir, que eh, los tratados de derechos humanos no solamente son tratados como herramienta para resolver conflictos, sino también como herramientas de valoración, para darle una guía a las leyes internas de nuestro ordenamiento judicial. Por otro lado, también se mencionan los principios, es decir, los principios de derecho, que qué función tienen? Una función de integración, de control axiológico, es decir, de valoración que funcionan como guías para el razonamiento legal, ¿sí? y ordenan que se cumpla con ese ordenamiento y con las leyes en su máxima potencia, es decir, a lo máximo posible. Por supuesto que entre los principios de derecho va a haber colisión, es decir, va a haber principios que se contrapongan unos con otros, o como todos los seres humanos, no todos los principios están en un pie de igualdad para cada uno. En ese caso tendrá que, haberse, tendrá que hacerse una ponderación de principios y ver en el caso en concreto cuál es la importancia que tiene cada uno de ellos y en base a esa guía cómo se aplica una ley en el caso en particular. Por otro lado también se hace referencia en cuanto a la interpretación a los valores jurídicos, valores jurídicos entendidos como afianzar la justicia, el bienestar general, la solidaridad que son todos valores que eh, los jueces en sus resoluciones traen mucho a los fines de fundamentar una determinada solución. Entonces, lo que se busca con estos valores es realzarlos a la hora de la interpretación de la ley. Y por último, que esa interpretación sea en relación a la coherencia que pueda tener con todo el ordenamiento. La idea de esto es que el código nuevo funciona como un eje articulador de todo el sistema. Es decir, que a partir del código todo lo que viene para abajo, por decirlo así, tiene que estar en consonancia y en coherencia con lo establecido en la norma suprema. Y por último tenemos... Sí entonces vuelvo para atrás lo de los valores jurídicos a qué nos referimos con valores jurídicos que van de la mano con los principios los valores jurídicos van a eh, preceptos como eh, la solidaridad el bienestar general afianzar la justicia entonces todos esos valores son muy utilizados por los jueces en sus decisiones judiciales sí a los fines de resolver un determinado conflicto. Entonces, la idea es realzar esos valores jurídicos que durante todo nuestro contexto histórico fueron utilizados para fundamentar las sentencias a los fines de darle una buena interpretación a la ley, ¿sí? O que pueda variar un poco y se pueda acomodar al caso en concreto y que no quede tanto como una letra fría, ¿sí? Sino que pueda bajarse al caso en particular teniendo en cuenta que es muy difícil que un caso pueda eh, aplicarse de manera exacta a una norma, ¿sí? y que no quede un vacío legal y a partir de todas estas herramientas se pueda aplicar la ley al caso en concreto. Ahí va mejor. Espera que no puedo. Eh... Ni cualquier cosa decime sino, si te quedó una duda o no entendiste. Buenísimo. Bien, el artículo 3 establece el deber de resolver. Es decir, es una obligación que sin leer mucho y sin saber mucho, todos sabemos que es así. Es decir, que el juez tiene la obligación de decidir y de resolver cualquier cuestión que se le presente. Pero acá la importancia está dada porque. Esa decisión tiene que ser mediante una decisión razonablemente fundada. ¿sí? Es decir, lo que se realza acá es evitar caer en arbitrariedades, a partir de, de la buena aplicación de todas esas fuentes que el artículo 1 enumeró y que el artículo 2 trata de que se apliquen de la mejor manera posible a través de la interpretación. Es decir, que el artículo 3 hace el cierre de este título preliminar, ¿sí? en donde el juez no solo tiene la obligación de decidir, sino que sea mediante una, eh, una decisión que esté razonablemente fundada, evitando así caer en arbitrariedades. ¿Por qué? ¿Cuál es la relevancia de esta cuestión? Que haya un control en la manera en la que estos órganos estatales ejerzan el poder que el ordenamiento les dio. sí, es decir, es la manera en la que se puede controlar el buen uso de la autoridad otorgada por el ordenamiento jurídico. obviamente es muy difícil eh, que ese control se pueda ejercer en todos los jueces o en todo ese poder judicial. entonces, la manera, por lo menos en rasgos generales, es intentar que esas decisiones sean razonablemente fundadas para darle un sentido a la decisión. Lo mismo, esto lo van a ver muchísimo más adelante, cuando la decisión está razonablemente fundada y nosotros entendemos el por qué, es la forma que tenemos de atacar esa decisión en caso de que no estemos de acuerdo y que querramos apelarla. La única manera de poder apelar una decisión es contradecir los fundamentos que el juez haya dado para decir sí o no. ¿Bien? Ahora, si entramos en el análisis pormenorizado de cada una, yo les dije que las fuentes del derecho, en este caso del derecho procesal, son la ley, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina. Nosotros lo ampliamos un poco más porque dentro de jurisprudencia vamos a tener fallos plenarios, que es como un subtipo y a mí siempre me gusta agregarles lo que es la doctrina legal, que no tiene nada que ver con la doctrina, sino que está más relacionado con el concepto de jurisprudencia. Bien, cuando hablamos de ley, como para hacer un repaso, esto supongo que ustedes ya lo habrán visto, desde eh, una definición clásica, hablamos de un precepto que es general, que es justo justo me refiero a que da igualdad de tratamiento a situaciones iguales, que es estable y que es suficientemente promulgado, es decir, que sigue el mecanismo constitucional pertinente. Y la característica más importante de la ley que es que es obligatoria. Ahora, esa ley puede cumplir con todas las características que yo les digo o no. A qué me refiero con esto, a que la ley puede serlo solo en un sentido formal, solo en un sentido material o puede cumplir con ambos sentidos. Cuando una ley lo es solo en un sentido formal, cuando emana del Congreso mediante el mecanismo constitucional pertinente, ¿sí? es decir que sigue con el mecanismo de creación para después ser promulgada y entrar en vigencia pero no cumple con las características de que sea general y obligatoria. Un ejemplo claro es cuando se decide la construcción de un monumento. ¿no? Bueno, en ese caso, para poder crear o para poder llevarse a cabo la construcción del mismo, necesita eh, crearse mediante el mecanismo constitucional pertinente, pero eso no significa que tenga que ser aplicado por una generalidad de personas y que sea obligatorio, sí, es decir que no cumple con esas características que tiene la ley, solamente con su método de creación. Lo mismo que cuando se aprueba el presupuesto de la administración pública y sí necesita un mecanismo para poder llevarse a cabo y ser aplicado. Pero eso no significa que un determinado grupo de personas tenga que, o sea, hablando de la sociedad tenga que llevarlo a cabo, porque no es una norma que deba aplicarse ante un caso en concreto. Después tenemos la ley, que puede ser solo en un sentido material, es decir, que es toda norma general y obligatoria, es decir, que cumple con esas características que tiene, que nosotros conocemos de la ley, pero que emana de una autoridad competente. Es decir, acá se amplía cuál es, el órgano del cual puede surgir una norma de estas características. Acá se le da más importancia a la finalidad, es decir, cuál es el fin que se persigue con este precepto, y no tanto de, eh, del mecanismo mediante el cual se crea. Ahora, esto no significa que cualquier... Eh, órgano o cualquier persona pueda crear una ley que tenga que ser advertida por una generalidad de personas. Dicho y hecho, pasa con los DNU, que después les voy a subir uno para que vean, eh, que pueda emanar de una autoridad competente no significa que no tenga un camino de control a los fines de establecer la constitucionalidad o no del contenido de ese decreto, que es mediante la ley 26122. Hay una comisión bicameral que va a establecer si eh, ese DNU cumple con determinadas directivas que lo hacen constitucional o no. Después cuando se lo suba lo van a ver que el mismo DNU antes de establecer los artículos, sí, 26122. Igual yo después eh, les subo un ejemplo y van a tener ahí eh, tanto la mención de la ley y después si quieren también les subo eh, el contenido de esa ley en particular para que ustedes no tengan que andar buscándola. Eh, como les decía, mediante esa ley se fijará la constitucionalidad o no del DNU, por lo tanto no es que queda libre albedrío que, que emane de un órgano, ¿sí?, eh, pueda establecer un contenido absolutamente disparatado o inconstitucional. ¿Cuál es un ejemplo de una ley en sentido material? Un DNU, como les acabo de decir, un decreto del Poder Ejecutivo, no solamente los de necesidad de urgencia, una ordenanza, ¿sí? o por ejemplo una acordada o un reglamento judicial, que ahora lo vamos a ver. Ahora, puede ser que esa ley coincida tanto, en, es decir, que cumpla con ambos sentidos, que lo sea tanto en su sentido material como en su sentido formal. Bueno, ¿cuándo se dará esta situación? Cuando una ley que es sancionada por el Congreso mediante el mecanismo constitucional pertinente es asimismo general, obligatoria y abstracta. ¿Cuáles son los ejemplos más claros? El Código Civil y Comercial de la Nación, la Ley de Salud Mental. La ley de alquileres, el código penal, es decir, todas aquellas leyes que cumplen con estas dos cuestiones. Esto es a grandes rasgos, es decir, como para que ustedes tengan eh, nada un, un acercamiento a esto. Bueno, se me fue. Está. Esto con un poco más de. Eh, de detalle, para repasar. Ahora, específicamente en esta materia y hablando de fuentes del derecho procesal, ¿todas las leyes son fuente de derecho procesal? La respuesta es no. Si nosotros específicamente estamos hablando del derecho procesal, funcionarán o nos servirán la ley como fuente en tanto y en cuanto se remita o tenga un contenido relacionado con el derecho procesal. En cuanto a la prelación de las leyes, sabemos también que no son todas iguales. Bueno, ¿cuál es el orden que se sigue de importancia en cuanto a las leyes referentes al derecho procesal? El número uno y el más importante va a ser lo que se llama el bloque de constitucionalidad, que está dado por qué? Por la constitución nacional y los tratados internacionales que tengan jerarquía constitucional. ¿Por qué? esta norma fundamenta el resto del sistema, por lo que yo ya les mencioné anteriormente, porque a partir de acá, es decir, a partir de la letra de la Constitución y de los tratados internacionales que tengan jerarquía, se intenta, bueno, estamos con problemas de decos, se intenta articular todo el sistema ¿sí? legal o el ordenamiento jurídico. Por lo tanto se dice que hay un principio de supremacía constitucional, es decir, que ninguna normativa que viene por debajo de este bloque de constitucionalidad puede contradecir lo establecido en esas normas. Específicamente, para que ustedes lo puedan relacionar con ejemplos, ¿cuáles son las normas que nos interesan dentro de la Constitución Nacional o de los tratados internacionales con jerarquía constitucional? Todas aquellas normas atinentes a la Administración de Justicia, como es el artículo 5, el artículo 34, que habla de la incompatibilidad del cargo del juez federal y el juez provincial, el artículo 31, el artículo 100, el artículo 99, inciso 4, que es la forma de designar magistrados judiciales, el artículo, que esto ustedes lo, lo tienen como tema en esta parte, el artículo 116 y 117 que se refiere a la competencia de la justicia federal. ¿sí? Esos son ejemplos de artículos que contiene la Constitución Nacional que sirven o que son importantes como fuentes dentro del derecho procesal. ¿Por qué? Porque son normas que hacen a la Administración de Justicia. Después tenemos los más conocidos, que son el artículo 16, el artículo 18, el artículo 8 de la KDH que son artículos que receptan o que contienen derechos y garantías que regulan el proceso. Acá no nos estamos refiriendo a normas que hacen a la administración de justicia, que tienen más que ver con una cuestión de tipo administrativa o de organización, sino que tienen que ver con esos derechos que no pueden dejar de observarse a la hora de eh, darle vida a un proceso. Esto igualmente, que lo vamos a ver en la otra clase conmigo, más que eh, la importancia en cuanto a la fuente, tiene mucha importancia en cuanto al debido proceso. Es decir, todas estas normas y garantías que regulan el proceso hacen a lo que se llama el debido proceso o la tutela judicial efectiva. ¿sí? Es decir, que tiene tanta relevancia como fuente como eh, al debido proceso. Por otro lado, saliendo de lo que es el bloque de constitucionalidad, tenemos las leyes nacionales. Las leyes nacionales o los tratados internacionales que no tengan jerarquía constitucional, es por ejemplo el Código Procesal de Nación, o el mismo Código Civil y Comercial, o la Ley de Honorarios Nacional, que es la 27423. No me interesa que se aprendan números, se los digo por si a alguien le gusta tener los números de las, de las leyes. Eh, que también en tanto y en cuanto receptan cuestiones relevantes para el derecho procesal, funcionarán como fuentes del derecho procesal. Ahora, ojo con esta situación, yo les enumeré el Código Procesal de Nación, que en tanto y en cuanto sea compatible con el de provincia se podrá aplicar, en el caso de que estemos dentro de un proceso provincial, vamos a tener que observar el código de procedimiento de la provincia y no el de nación. Pero, ¿qué pasa con el código eh, civil y comercial? ¿Por qué? Porque, en principio, parecería que el Congreso Nacional no tiene la potestad para dictar o para sancionar en carácter de derecho común normas que tengan naturaleza procesal, ¿sí? es decir, por una disposición normativa el Congreso Nacional no tiene la posibilidad de dictar normas de carácter procesal. Ahora, desde la década del 20, específicamente en el año 1923, en el fallo que se llama Bernabé Correa, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que el Congreso de la Nación puede dictar normas de esta naturaleza. Y son fallos que se han reiterado en el tiempo y hasta el día de hoy con una recepción uniforme. El segundo eslabón, sí, eh, leyes nacionales, porque después vendrían leyes provinciales y municipales. Es decir, la importancia en la distinción está en lo que es el bloque de constitucionalidad, leyes nacionales, que es lo que les estoy diciendo ahora, y después vienen leyes provinciales, leyes municipales. Decretos de necesidad de urgencia. Ahora igual seguimos, pero para que te quede ordenado. Ahora, ¿qué normas o qué artículos en el Código Civil y Comercial receptan normas de este tipo, es decir, de naturaleza procesal? Por ejemplo, el artículo 1019, que habla de la prueba de los contratos en un proceso. Por ejemplo, el artículo 545 o 710, que establece las reglas sobre la distribución de la carga probatoria, es decir, a quién le corresponde probar qué en un proceso. Por ejemplo, el artículo 721, 722 y 723 respecto a las medidas cautelares, que son todos temas que en principio o en realidad le corresponderían. Eh, o, o ese tratamiento le correspondería al código de procedimiento y que sin embargo están tratadas en un código de fondo. Entonces, para que ustedes sepan que en principio esa potestad del Congreso Nacional no lo tiene, pero por una cuestión jurisprudencial que se ha mantenido desde la década del 20, se le da la posibilidad al Congreso de que pueda tener injerencia en el tratamiento de una materia de este tipo. Después tenemos, como les dije, leyes provinciales, leyes municipales. ¿Cuáles son las leyes provinciales que a nosotros nos interesa? Por supuesto, el Código de Procedimiento. A nosotros en la provincia de Buenos Aires nos es de suma relevancia el Código de Procedimiento Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires, la Ley de Honorarios Provincial, ¿sí? o por ejemplo la Ley de Mediación, que son todas cosas que a ustedes les va a tocar ver ahora. Todas esas leyes provinciales, en tanto y en cuanto estén en consonancia con lo que yo ya les mencioné anteriormente, son o funcionan como fuentes del derecho procesal. Los decretos que son emanados por el Poder Ejecutivo, que los decretos eh, son leyes en sentido material, no en un sentido formal, es decir, que a su vez funcionan como una función impropia del Poder Ejecutivo. Ojo con esto porque acá empezamos a relacionar con otros temas de la materia que generalmente son importantes a la hora de que ustedes entiendan la interpretación. Y por último tenemos los reglamentos y las acordadas judiciales. ¿sí? Los reglamentos y las acordadas judiciales, en la veredad de enfrente, es lo mismo que yo les estoy diciendo de los decretos que emanan del Poder Ejecutivo. Es decir... Es una ley en sentido material que emanan del poder judicial. Es decir, que es una función impropia que cumple el poder judicial. ¿Qué son, qué son los reglamentos y las acordadas judiciales? Son resoluciones judiciales. ¿sí? Es decir, la naturaleza del reglamento y la acordada es que es una resolución judicial. Pero a su vez qué es? Es una ley en sentido material y por ende es una función impropia del poder judicial. Ahora, ¿por qué? Es decir, ¿cuál es el sentido del reglamento y una acordada? ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Cuál es el objeto? Bueno, obviamente el reglamento y la acordada surge ¿por qué? Porque la ley le otorga a los tribunales superiores, a los tribunales del poder judicial ¿Sí? La facultad de poder dictar normas que complementen los textos legales, ¿sí? es decir, que se refieran a ciertos aspectos de la organización judicial o de los procedimientos judiciales. Entonces surge una ley, mismo la Constitución Nacional, que trata respecto a la creación de la Corte Suprema de Justicia o de la Constitución Provincial respecto a la formación de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, y el texto legal le deja como función a la misma Corte o a la misma Suprema Corte, la posibilidad de crear un reglamento o una acordada que reglamente ¿sí? su vida interna, que trate las cuestiones referentes a la organización de ese órgano o a los procedimientos que se tienen que llevar a cabo para la vida del mismo. ¿Por qué? Porque si no la ley sería absolutamente extensa, imposible de abarcar todas las cuestiones. Y aparte porque le deja al poder que entiende más de esa organización la posibilidad de hacerlo. ¿Cuáles son las características que tienen los reglamentos y las acordadas? Bueno, obviamente las características de la ley, que son generales, abstractas y obligatorias. ¿Por qué? Porque son leyes en sentido material. ¿Cuál es el objeto? Es decir, ¿de qué van a tratar o qué temas? van a absorber los reglamentos y las acordadas. Todo lo referente al funcionamiento del aparato judicial. ¿En qué los podemos dividir? En cuestiones de función jurisdiccional, en cuestiones referentes a los funcionarios y a los magistrados del Poder Judicial, a la organización y dependencias del órgano, que puede ser eh, la Suprema Corte de la Provincia o de la Corte Suprema. Y al mapa judicial y a la estructura de los diferentes órganos que componen ese departamento. Eh, algunas van a ser de carácter administrativo, como puede ser eh, cómo se procede para designar un empleado judicial, cuáles son las incompatibilidades, cuál es el régimen de licencias, las sanciones disciplinarias. Otras van a tener. Sí, espera, a ver, Jazmín, ¿me podés repetir la primera? La primera qué. ¿Qué tipo de, de carácter tienen los reglamentos y las acordadas? Sí. Eh, entonces, por más que yo les divido el tratamiento de los reglamentos y acordadas, es decir, función jurisdiccional, funcionarios y magistrados, organización, el, el mapa del departamento, bueno, ¿qué pueden tratar en particular? ¿Y qué carácter tienen? Algunas dijimos son de carácter administrativo. ¿Qué significa? Que regulan cuestiones como cómo se procede para la designación de magistrados, cuáles son las incompatibilidades, régimen de licencias, sanciones. Y otros tratan cuestiones más relacionadas a lo procesal, es decir, a los actos procesales o a cuestiones de tipo procesal que tienen que ver con la vida de un proceso. ¿A qué se refieren? Aquellos que fijan... Horarios de atención al público, ¿por qué? Parecería que es más administrativo que procesal, pero cuando se fijan los horarios de atención al público, también nos está guiando en cuanto a la fijación de los días hábiles e inhábiles y, por ende, eh, la forma en la que se cuentan los días para la presentación de los escritos, ¿sí? ¿Cómo cuento yo los plazos de los diferentes actos procesales? La forma de efectuar las notificaciones, los días en los que se pueden realizar audiencias. Hay un sinfín de tipos de reglamentos y acordadas. Pero pero si quieren, sí. Una duda, eso sería para las dos, ¿no? O sea, ¿y qué diferencia habría entre, entre cada una de las dos? ¿Las acordadas serían para una cuestión específica? Ahí les digo, la diferencia entre reglamentos y acordadas es que el reglamento puede versar sobre diferentes materias, es decir, un mismo reglamento puede contener un montón de cuestiones eh, atinentes a diferentes cosas y la acordada tiene que tratar sobre un punto determinado. Por ejemplo, una acordada puede tratar solamente sobre, como es la 3975, sobre el expediente digital lo mismo que la 2514 que tal vez la van a conocer un poco más que se refiere a la forma de confeccionar escritos judiciales bueno la acordada solamente puede tratar ese tema el reglamento puede versar sobre diferentes materias generalmente el reglamento está relacionado con eh, los reglamentos internos de el órgano en particular que va a tratar licencias horarios sanciones disciplinarias es decir abarca muchas más cuestiones. ¿Sí? Perfecto, gracias. Bien. ¿De dónde surge, por ejemplo, para que ustedes sepan, esta posibilidad que se le da al Poder Judicial de crear un reglamento o una acordada? Si hablamos a nivel nación del artículo 113 de la Constitución Nacional, que le va a permitir la misma ley a la Corte Suprema dictar su reglamento interno y el nombramiento de sus empleados. Y si hablamos de la provincia de Buenos Aires, el artículo 164 de la Constitución de la provincia autoriza a la Suprema Corte a hacer lo mismo, a establecer su reglamento interno y las medidas disciplinarias pertinentes para una mejor administración de justicia. Después, si quieren ejemplos exactos de un reglamento o una acordada, la acordada eh, que ustedes van a ver durante esta materia va a ser la 2514 y la 3975, que se refiere a esto, a la forma en la que se confeccionan los escritos y eh, a, a lo nuevo, que es lo del expediente judicial. Y, por ejemplo, un reglamento es el 1483, que establece... Que se van actualizando, es decir, van a ir teniendo diferentes números y van a ir existiendo en la medida de que haya una necesidad, que establece las pautas eh, de funcionamiento del servicio de justicia durante la feria de verano, esta que pasó. Después yo les voy a subir al campus el, la página de internet, en donde pueden encontrar en la Suprema Corte todo el compendio de acordadas y resoluciones que hay vigentes o que estuvieron que también pueden buscar históricas para que ustedes las puedan ver y puedan entender cómo se confecciona o cómo es un reglamento y una acordada. Después tenemos, o sea, saliendo de lo que es la ley, pasamos a la segunda fuente, que es la costumbre, que habíamos dicho que es una fuente primaria y obligatoria o formal. Tal vez la encuentran de otra manera para que les sea más fácil. Como yo les dije al principio de todo, ahora la costumbre eh, recibe un tratamiento más amplio y no solamente se refiere a la costumbre, sino también a los usos y a las prácticas. Que en principio los usos y prácticas tienen una función supletoria, ¿sí? porque valen para la interpretación de determinados hechos o, o, o relaciones jurídicas, pero suministran qué, es decir, qué dan estos usos y prácticas parámetros objetivos sobre lo que acostumbra hacer un determinado grupo. Es decir, que mediante el uso y prácticas, en realidad lo que nosotros vemos son formas en las que un determinado grupo se suele manejar, se suele manejar a través del tiempo. Le saqué la funda al teléfono y, y se resbala, perdón. Sin embargo, por más que el código lo haya ampliado, que está bueno como para tener un, una idea más abarcativa, no deja de tener una relación directa con lo que es la costumbre. O sea, no se vuelvan locos en tratar de diferenciar lo que son usos, prácticas y costumbres. Sino que yo a lo que me quiero referir en cuanto a la importancia es que el código se volvió más amplio a la hora de poder receptar una fuente ¿sí? para la resolución de un conflicto. ¿Cuál es el concepto de costumbre? Es decir, cuando existe una costumbre que puede funcionar como una fuente de derecho procesal. Cuando existe una práctica o un comportamiento social que se repite durante un determinado periodo de tiempo y que tiene ciertas características, que es general, que es uniforme, que es constante, que es frecuente y que es público. Cuando nos referimos a que es general, me refiero a que esa práctica o ese comportamiento se repite por una determinada cantidad de personas. Cuando digo que es uniforme, me refiero a que esa repetición se da siempre de la misma manera. Cuando es constante, me refiero a que es sin interrupciones. Frecuente, me refiero a que se da, es decir, hay una reiteración de esa misma práctica ¿sí? en breves intervalos de tiempo. Y que es público significa que todos lo conocemos o por lo menos la generalidad de la sociedad la conoce. Es decir, que la costumbre tiene un elemento objetivo y un elemento subjetivo. El elemento objetivo está dado por esto que yo les acabo de decir. Es decir, la práctica o el comportamiento social que se repite durante un determinado periodo de tiempo. Y el elemento subjetivo, que es el más importante, es decir, acá está el kit de la cuestión, es que esa norma o esa práctica se re, que se repite tiene la creencia de obligatoriedad. Es decir, que la gente la lleva a cabo y la repite en el tiempo creyendo en la obligatoriedad. ¿Sí? de su realización y en la posibilidad que el incumplimiento genere una sanción, es decir, que lo asimila a la ley. Por eso acá no importa tanto cuál es el periodo de tiempo en el cual esa práctica se llevó a cabo para que se transforme en costumbre, sino la creencia generalizada de la obligación de repetirlo. Por eso es más importante el elemento subjetivo que eh, el tiempo en el cual se repite la conducta. ¿Cuáles son las modalidades de eh, una consulta? Sí, decime. Cuando usted dijo, cuando usted dijo eh, generar un informe frecuente, público, sí. cuando se refiere al público, público tiene que ser conocido por la sociedad sí. o conocido por el grupo que, hace la, que repite la, esa sí. acción, digamos. A eso se refiere, es decir, que sea público, se refiere que no sea una persona el que o sea, está directamente relacionado con la generalidad sino que esa práctica que Bien. se lleva a cabo sea lo suficientemente público y conocido para que una generalidad de personas la lleven a cabo y la repitan en el tiempo. Perfecto. Gracias. Bien. Bien. ¿Qué modalidades tenemos o encontramos de la costumbre? Tenemos tres. Tres yo les diría cuatro, pero bueno. Tenemos la modalidad secundum legem es decir, aquella eh, que está a favor de la ley, es decir, la que surge como consecuencia de la remisión que hace la ley a la costumbre, es decir, en vez de que el texto o la norma nos dé la solución, remite su consecuencia a los usos o prácticas que se lleven a cabo en ese grupo como es, por ejemplo, no hay muchos ejemplos, eh, la comisión del martillero en la subasta pública. Bueno, ¿qué es lo que va a decir la norma? La comisión del martillero que llevó a cabo la subasta judicial será fijado según las prácticas o la costumbre del lugar en donde se llevó a cabo la subasta. Es decir, que la ley no fija un monto específico para la comisión del martillero, sino que lo deja sujeto. Al valor que generalmente en ese lugar se utilice ¿sí? como honorario. Después tenemos la segunda modalidad, que es la legem, es decir, aquella que regula situaciones que la ley no regula, es decir, que aparece la costumbre ante una laguna del derecho, cuando hay una situación jurídica. Que no está receptada por ninguna norma y que no podemos encontrarle la solución en el ordenamiento legal. Bueno, en ese caso, como no puede quedar una situación sin una determinada consecuencia o sin una respuesta, se acude a la costumbre o a lo que generalmente esa sociedad hace para solucionar un conflicto de ese tipo. Y por último tenemos la costumbre contralegem. La costumbre contralegem es aquella costumbre que va en contra de una ley vigente. La costumbre contralegem, que es a lo que se refiere, yo les dije hoy, al artículo 1 ¿sí? eh, del Código Civil y Comercial, es aquella que va en contra del contenido de una ley. Bueno pero de una ley vigente, es decir, que puede ser totalmente aplicable a un caso en particular. Esa costumbre no es generadora de derecho, es decir, no funciona como una fuente de derecho, porque ninguna costumbre podría ir en contra de una ley vigente. Ahora, ¿por qué les hago hincapié en esto? Porque una cosa es que la costumbre sea contralegue, es decir, que haya una costumbre que vaya en contra de una ley vigente, es decir que se puede aplicar, que están en el mismo eh, lugar, ¿sí? o en un pie de igualdad. Y otra cosa es que una costumbre venga a derogar una ley que se encuentra en desuso, es decir, una ley que se encuentra vigente pero que es de imposible aplicación, es decir, que no me da tampoco la solución al problema. Viene una costumbre a sacarla del lugar, sí, porque por la evolución o, o por el contexto histórico, económico, tecnológico, necesito darle una solución a un problema que en realidad no lo tiene. Porque no es que esa ley se encuentre eh, vigente y es tranquilamente aplicable, sino que esa ley, por desuso, no la puedo aplicar y viene una costumbre a derogarla. Que no es lo mismo que la costumbre contra ley, que va. Contra una ley que se encuentra plenamente vigente y con plena capacidad de ser aplicada. ¿sí? Les digo porque posiblemente lo vayan a encontrar y no es lo mismo una definición que otra. Esta costumbre que deroga una ley por desuso no tiene un nombre específico, sino que es una situación que generalmente se da en la práctica. Si a alguien le queda una duda de esto, pregunte y lo repito, porque también genera confusión. A mí no me quedo No entiendo por Bien. qué no sería lo mismo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la vigencia de la ley. Si la ley es plenamente vigente, es decir, que yo la puedo aplicar a un caso en concreto y me da una solución totalmente válida, una costumbre que me diga lo contrario no la puede contradecir. ¿Sí? Esa, esa sería la regla general. Lo que sucede, eso sería, eh, para que te Exacto, la contraley. Otra situación es que una ley que está vigente no se pueda aplicar. ¿Por qué? Porque es de imposible aplicación, porque no da por el contexto actual poder llevarla a cabo. ¿sí? Entonces, en ese caso, no es que yo tenga una ley, una costumbre en, en el mismo rango que viene a contradecir lo que dice, sino que se genera. Una costumbre para poder tapar ese vacío que dejó una ley que, por más que esté vigente, no la puedo aplicar. Viene como a solucionar una laguna del derecho. Pero no porque esa ley no exista, sino porque esa ley vigente es imposible de ser aplicada. ¿Ahí va mejor? Sí, ahora sí lo entendí. Bien, buenísimo. Espera que alguien. Sí, exacto. Es la, es, es, eh, la figura del desotudo, de sí. ¿Profe? Sí. Lo que es el, el secundum legem es lo que se suele aplicar en la lex mercatoria, ¿no? en todo lo que es el derecho comercial. Sí. De la, ¿no? Sí, exactamente. Que, es, que se deja la solución de un montón de cuestiones a la práctica eh, del, del lugar, digamos, o del grupo de personas que aplica o, o algún grupo de comerciantes, ese tipo de cosas se refiere. si sí, está muy relacionado con cuestiones más de tipo comercial. Bien, y nos queda jurisprudencia. Eh, nos, bueno, nos quedan varias, pero seguimos con jurisprudencia. ¿Qué es la jurisprudencia? A grandes rasgos, es decir, hablando de la jurisprudencia en general, es la forma concordante en la que los órganos van a resolver casos similares. ¿sí? Es decir, que acá hay un conjunto de fallos que están dictados de manera concordante o similar, que crean una regla que pueden ser utilizados por otros jueces para resolver casos similares o análogos. Cuando me refiero a casos similares o análogos, me refiero en cuanto al objeto, ¿sí? es decir, a... Que se, eh, se parecen en cuanto al planteo. Entonces, acá hay que tener en cuenta, o lo importante en cuanto a la jurisprudencia, es que no nos estamos refiriendo a una sola decisión, a un solo fallo. Para que haya jurisprudencia, tiene que haber una forma concordante en el tiempo en el que distintos jueces hayan resuelto casos de manera similar. ¿Sí? Entonces, acá lo importante de la jurisprudencia, ¿qué es? Que es la doctrina que se desarrolla, es decir, la solución que se le da de manera continua a casos similares, que tiene aptitud para qué? Para valer como fundamento en casos posteriores. Eso para mí es lo más relevante de esta fuente: que esa doctrina que se crea tiene aptitud suficiente para valer como fundamento en casos que aparezcan con posterioridad y sean análogos. Es un fenómeno que eh, en el tiempo ha tenido mucha relevancia y al día de hoy es de suma importancia. Nosotros como abogados la aplicamos todo el tiempo y todos los días y es lo que más nos lleva en cuanto a actualización. ¿Sí? porque muchas veces nos sirve a nosotros para poder eh, hacer valer un determinado reclamo que antes tal vez no hubiera tenido eh, lugar y nos sirve mucho para darle eh, un contexto y un apoyo a lo que nosotros estamos pidiendo. O sea, por más de que no voy a contradecir, es cierto que es un, una fuente secundaria porque necesita de otra ¿sí? para poder existir. Y por más de que no sea obligatoria, a mí me parece que es en exceso importante para nuestra profesión. Ahora, así como les digo que es una fuente de tipo secundaria y no obligatoria o material, sí existe un caso excepcional dentro de la jurisprudencia que está dispuesto como fuente obligatoria por ley por cuestiones de seguridad jurídica, que es a lo que nosotros llamamos el fallo plenario. El fallo plenario qué es? Es un acuerdo al que se llega, ¿sí? Entre, ahora vamos a ver quiénes, para resolver casos similares o análogos de manera concordante. Es decir, pareciera que en la definición es muy parecido a jurisprudencia. Pero acá la importancia está dada porque específicamente el fallo plenario al cual se convoca para poder crearlo, ¿sí? está dispuesto como una fuente obligatoria por la ley. Y el, lo importante es el fundamento, es decir, para darle seguridad jurídica al litigante y a aquellas personas que se presentan a la justicia a obtener la resolución de su conflicto. ¿De dónde surge eh, el fallo plenario? Del artículo 37 de la ley 5827. Lo tienen subido al campus también, casi seguro. Entonces... ¿Quién puede crear un fallo 27. plenario? 37 de las 5827. Está casi seguro que está subido al campus, pero bueno, igual lo van a volver a ver también. Eh, ¿Quién puede crear un fallo plenario? O las, distin okay. o las distintas cámaras o las distintas salas de una misma cámara de un departamento judicial. Para que no genere confusión. ¿Qué significa esto? Es decir, nosotros encima solo tenemos un caso, porque en lo que respecta a nuestra materia, la Cámara sería la Cámara de Apelaciones en lo civil y comercial. Bueno, nosotros tenemos una sola Cámara compuesta por tres salas, ¿sí? Pero, por ejemplo, en Capital Federal hay más cámaras civiles y comerciales, o sea, de apelación civil y comercial. Entonces, por eso se refiere a las distintas cámaras o distintas salas de una misma Cámara de un departamento. No es que se juntan a conformar un plenario la Cámara Civil y Comercial con la Penal. No, está hablando de las cámaras que se refieren a la misma o que tratan las mismas materias. ¿sí? Pero puede ser que haya más de una cámara o que haya una sola cámara con distintas salas. En el caso del Departamento Judicial de Mar del Plata, sería o aplicaría la segunda variante, que es decir, que puede crear un fallo. Las distintas salas de la Cámara Civil y Comercial, de, de Apelaciones Civil y Comercial. ¿Cuáles son las reglas que se tienen que seguir? Es decir, bueno, Bárbaro, ¿quién puede crear el fallo plenario? Sabemos que son las salas que conforman la Cámara de Apelaciones, pero ¿cómo llego a esa situación? Bueno, se llega ante la solución divergente de esas salas ante una misma situación y crean una inseguridad jurídica tal que depende de la suerte, cómo me van a tratar un determinado tema según qué sala me caiga sorteada. Un caso muy famoso fue el tema de la aplicación de intereses. ¿sí? Entonces, si te caía en la sala 1, 2 o 3, la tasa de intereses que te aplicaban variaba hasta más de un 20%. Bueno, llegó a un punto en el que se convocó a un plenario a los fines de que las tres salas que conformaban esa cámara aplicaran ante casos similares ese fallo plenario no pudiendo obtener una solución diferente, ¿sí? Entonces, ¿quién puede llamar a ese plenario? Es decir, ¿quién puede convocar a la creación de un fallo plenario? Para todos los casos la puede convocar la mayoría de los miembros de la Cámara, ¿sí? que conocen el caso, es decir, la mayoría de los miembros que conforman la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial. Y después difiere, es decir, el mismo artículo te dice que ese fallo plenario lo puede convocar o la Cámara, haciendo referencia a quién lo puede convocar, de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial o la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo penal. Bueno, si estamos refiriéndonos a una convocatoria en... La Cámara Civil y Comercial puede ser convocado, o como ya les dije, por, aplicaría para los dos casos, la mayoría de los miembros que conforman la Cámara, o convocado de oficio por la sala que interviene en un caso de estos, es decir, que tiene que resolver y ve que hace dos años eh, se viene aplicando por cada sala de manera totalmente divergente, o puede ser también a pedido de parte, es decir, llega el recurrente a, eh, a la sala X y sabe que es un tema que es de muy, eh, o, bueno, es muy trascendental y aparte se suele eh, resolver de manera muy diferente y dice, no, bueno, yo solicito que se convoque a un plenario a los fines de que se discute esta situación y le den un tratamiento análogo entre todas las salas de la Cámara. Si estamos refiriéndonos a la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal, ¿quién puede convocar a un plenario? Es decir, ¿quién puede solicitar la reunión plenaria? Puede ser lo mismo, de oficio, la sala que le toque intervenir, en ese caso en particular, el acusado, el defensor y el Ministerio Público. No les voy a decir que uno es más importante que otro a lo que es nuestra materia, hagan un poco más de hincapié en eh, la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial. Y lo más importante de todo, ¿a quién obliga un fallo plenario? Ojo con esta cuestión. El fallo plenario es obligatorio para las salas de la Cámara, que dictó ese fallo plenario. Y para todos los jueces inferiores de ese departamento judicial que tienen como alzada la cámara que dictó el fallo plenario. Es decir, vamos un ejemplo. La Cámara de Apelaciones Civil y Comercial dicta un fallo plenario. X. Bueno, ¿para quién va a ser obligatorio ese fallo plenario? Para todas las salas de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial. ¿Y para quién más? A alguien que se le ocurra. Para todos los jueces inferiores de ese mismo departamento. judicial. Pero ¿quiénes? Los civiles. ¿Qué jueces? Y Eso, exacto. Porque un juez inferior también podría ser, no sé, eh, un juez penal. Y en ese caso no, para ese no, porque va a ser para todos los jueces inferiores que traten materias ¿sí? Sí. que de alzada tendrán a la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial. También será para los jueces de familia ejemplo, que ahora tienen un juez de primera instancia. Por ejemplo, el juez civil y comercial número uno, ¿sí? que está en el no. juzgado número uno civil y comercial. Les digo porque a veces no es que no lo saben, es que no son lo suficientemente específicos y después parece que no saben. Entonces, para que ustedes sean más eh, específicos en la respuesta y ustedes no tengan un problema. ¿Sí? Bien, después tenemos la doctrina. ¿Qué es la doctrina? La doctrina no tiene mayor eh, dificultad en cuanto a su contenido. Va a ser la interpretación que hagan los juristas ¿sí? respecto de las normas o las críticas que se hagan a la legislación vigente o los comentarios a las diferentes sentencias que vayan surgiendo todos los comentarios que surgen en torno a, eh, al ordenamiento jurídico, ¿sí? como pueden ser los comentarios al Código Civil y Comercial, todas las revistas que hay de, 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 de materias como civil y comercial, laboral, todas aquellas personas que se encargan de la interpretación o de la crítica a no solo la normativa, sino también eh, las sentencias que van apareciendo. ¿Sí? Es decir, no se limiten solo a preceptos normativos, sino a todo lo que le da vida ¿sí? a, a lo que es el poder judicial. Es una fuente secundaria y no obligatoria. ¿Sí? Funciona igual que la jurisprudencia no obligatoria. Necesita de otra fuente para existir y puede o no ser aplicada a los fines de la resolución de un conflicto. De todas maneras, como yo les dije al principio, la doctrina, por más que tenga estas características o, o que entre en esta clasificación, fija muchísimas veces el contenido del derecho. Así como nosotros utilizamos la jurisprudencia para darle base o fundamento a lo que nosotros vamos a pedir, la doctrina también nos sirve mucho para fijar conceptos o, o hacia dónde apuntamos nosotros con algún reclamo. Es decir, no deja de ser importante porque esa es la clasificación que tiene. Al contrario, en la práctica se utiliza muchísimo. ¿sí? Y por último, último, a mí siempre me gusta agregarles lo que es la doctrina legal, que se confunde por el nombre porque parece asimilable a la doctrina, pero está más relacionado con el concepto de jurisprudencia. ¿Qué es la doctrina legal? Es una fuente de derecho que surge de dónde. De los tribunales de justicia supremos. Y acá viene la gran diferenciación. Para nosotros, el Tribunal de Justicia Supremo es la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, lo cual no quita que el, el órgano más importante a nivel nación sea la Corte Suprema de Justicia. ¿sí? Pero para nosotros, la doctrina legal es la que surge del Tribunal Supremo de la provincia de Buenos Aires. Es decir, que la doctrina legal es la fuente que surge de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires. Es decir, que al resolver, ¿qué hace? Va a aplicar la ley, jurisprudencia y principios y va a repetir esa forma de solución de conflictos en casos análogos logrando que una resolución pacífica y concordante de los conflictos que tengan circunstancias parecidas. ¿Sí? Básicamente es lo mismo que la jurisprudencia aplicada específicamente a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. ¿Es obligatoria? Sí, es obligatoria. ¿Y a quién obliga? Obliga a todos los departamentos judiciales que conforman la Provincia de Buenos Aires. Es decir, a todos los jueces y tribunales inferiores que tengan como alzada a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. En este caso sí es general. Bien. Entonces, ojo cuando estudien doctrina legal y jurisprudencia o fallo plenario, no se confundan una con otra. Ojo con esto también, yo les subí, eso es lo que les subí hoy. ¿Por qué? Porque tal vez alguno me pregunta, bueno, pero los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación son obligatorios porque también es un tribunal supremo. Hay toda una discusión y hay toda eh, una elaboración en torno a si es obligatoria o no la aplicación de los fallos que emanan de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Si tengo que darles una respuesta rápida. La realidad es que no existe una norma en donde diga que es obligatorio aplicar los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No existe. ¿sí? Ahora, hay toda una, una elaboración doctrinaria y jurisprudencial a través del tiempo que hace muchísimos años que se está con esto, en donde se elaboraron, a partir de esta situación, diferentes teorías, porque hay muchos que entienden que sí. Es decir, hay muchos que entienden que hay una obligación. Que no surge específicamente de una norma, pero sí como un precepto moral y de principios en donde debería aplicarse los fallos de la Corte Suprema, porque es el último órgano que conocerá en un caso ¿sí? eh, sujeto a la justicia. Sin embargo, no es la tesis mayoritaria. Después tenemos lo que es la tesis de la libertad absoluta y la libertad condicionada, en donde dicen, o sea, partiendo de la base de que no, de que no hay una obligación, para algunos. No hay una obligación de ningún tipo, ni siquiera de decir que están apartándose de la doctrina de la Corte Suprema. Hay otros que entienden que hay una obligación moral, pero que está sujeta a ciertas condiciones. ¿sí? Es decir, si, por ejemplo, cambió la integración de, de la Corte desde que se dictó ese fallo, no tendría por qué aplicarse. O si va en contra de principios morales del juez que quiere resolverse, podría apartar. O sea, esa tesis de la libertad condicionada termina siendo demasiado amplia y mucho más parecida a la de la libertad eh, absoluta que a la de la obligación de aplicar los fallos sí pero léanlo es cortito eh, para que ustedes puedan tener bien un entendimiento y después le subí otro para que vean que no es tan estanco es decir por cada uno que escribe van a surgir diferentes cuestiones otros que creen que sí que están más por el lado de la obligatoriedad moral y los diferentes comentarios de los distintos juristas que los llevan hacia un lugar o hacia otro. Ahora, no me quiero olvidar tampoco de esto. Si hablamos de doctrina legal, para repasar, yo les dije que es obligatoria y es aquella que surge de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires. Bueno, acá podría surgir otra duda. Si acá sí es obligatoria, ¿no hay forma de que un juez inferior se si aparte de lo que diga la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires? Sí. Es decir, la obligación tampoco es absoluta. Bueno, pero acá sí el requisito es mayor. ¿Por qué? Porque el juez que se aparte de una doctrina emanada de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires tendrá que dar razón suficiente de por qué se está apartando de ese, de ese fallo. Si él entiende que su resolución tiene que ser diferente a lo establecido por la Suprema Corte, bueno, tiene que dar fundamento y razón suficiente de por qué lo hace. Pero no quería dejar de mencionarles lo de la Corte Suprema, porque a veces es, es un planteo que se genera y atrás de eso hay mucho elaborado en torno a esta discusión. Para que ustedes también vean que no es todo tan exacto en acá, de dependiendo mucho de quién es el que toma el caso o quién es el, resuel o quién es el que resuelve, eh, pueden variar las, las respuestas. ¿Bien? Bueno, entonces esta sería, este sería un clavo, una clave diferencia ¿no? con el fallo plenario. Sí, sí, porque en cuanto al fallo plenario, difiere en de dónde surge quién lo convoca, porque en realidad en el fallo plenario es convocado por alguien y en la doctrina legal no, porque como surge solo de ese, de ese órgano no necesita ser convocado, sino es la forma concordante en el tiempo en el que el mismo órgano va a resolver eh, casos parecidos, ¿sí? Y también difiere en a quién obliga. ¿Sí? Tengan en cuenta eso cuando lo estudien. Eh, bueno, acá terminaría la clase. Díganme si, aparte de lo que hay, no necesariamente ahora, o sea, no necesito que ni que digan ni que me hablen, pero que o lo suban en algún momento en el foro, en algún lado, si quieren información específica de algún tipo o algún ejemplo. A veces uno eh, se queda corto porque toma cosas por sentado y no es así. Entonces, si ustedes necesitan alguna información o algún ejemplo para poder entender de mejor manera algo, me lo piden. ¿Sí? Si no, eh, bueno, nos vemos la próxima. Yo quería preguntar si un sitio sí. que usted mencionó está en el campus, Bernabé Correa. No, no está. No lo, no lo puedo encontrar, lo estoy buscando desde el año pasado. Eh, no lo puedo encontrar extenso. Es decir, hay... Tengo un montón de nombres de fallos que vienen en concordancia con Bernabé Correa, pero no puedo encontrar el fallo entero para que ustedes lo lean. Eh, sigo, sigo en esa. Ayer también me puse a buscarlo por las dudas, eh, pero no me olvido de ese. Lo que pasa es que no lo puedo encontrar. ¿sí? Si lo, o ese u otro, porque dije, bueno, también ese del 23. Si hay uno más parecido, que sea un poco más actual, también eh, serviría. Bien, ¿alguien más? ¿O alguien que quiera escribir en el chat? Yo, eh, profe, quería decir, el tema de la Dime. jurisprudencia, por ejemplo, que sí. el Código Civil y Comercial no lo nombra, sí. digamos, en su artículo 1 directamente. No viste surge de, de, también de, de, de la costumbre jurídica, si se quiere, ¿no? Exacto, es lo que yo les dije al principio, que ojo con eso, porque el artículo 1 no lo recepta, es decir, no establece específicamente que sea enumerado como fuente y que sea aplicable, pero eso no significa que no sea una fuente y que sea absolutamente importante, y si ustedes ven, yo también les dejé en el campus el comentario a los artículos 1, 2 y 3 y menciona específicamente que fue eliminado del anteproyecto, pero no por no estar mencionado, no tiene la relevancia que tiene en la práctica. Pero sí, es llamativo que no lo hayan mencionado. Igual sí se agregó el elemento teleológico, digamos, que también podría complementarlo un poco, como para mencionarlo, ¿no? Sí. sí. Exacto. Bien, bueno. Bueno, chicos, suerte. Vayan estudiando, que después se hace muy largo. Eh, y cualquier cosa que necesiten, me avisan. Dale. Doctora, disculpe, una consulta. Sí, sí Yo lo me que Sí, lo tarde y no pude sí. ver si usted hizo algún tipo de aclaración. ¿Va a estar subiendo eh, las clases grabadas conjuntamente con el material o no se van a estar.? No pagando? sé, esta, esta clase se está grabando. Sí. Lo que pasa es que sí. yo no tengo acceso porque es un Zoom que te da la facultad. Entonces ah. yo no sé si la facultad lo sube a un lugar específico eh, que tienen ellos, pero como yo no tengo acceso no lo puedo subir al campus. Te, tal sí. vez tendrías que averiguar eh, con los chicos si tienen algún canal especial. Claro, porque nosotros tenemos ah. un grupo, quizás se podría cargar el grupo de sí. WhatsApp y después cada uno si tiene ganas lo puede ver. Ah, bueno, ahí, ahí creo que pusieron que lo suben a YouTube. Tal vez tienen un canal de, sí, de YouTube viernes. en el que suben todos los videos. Ah, perfecto. ¿Sí? Muchas gracias. Igual cualquier cosa, si uno se conecta tarde y queda a la mitad y hay algo que no entiende, me dice y yo le paso un resumen o, o, o hacemos algo como para, para que les quede la sí, idea justo, completa del tema. Justo yo no estaba en el grupo de WhatsApp y por lo tanto no tenía el acceso y estuve mandando mensajes y me conecté tarde pude conseguir el link después bueno lo que yo eh, hablo ahora a ver si podemos subir es el id y la contraseña del zoom porque siempre es el mismo perfecto a ver si perfecto. lo podemos subir perfecto. al campus porque si hay alguien que no tiene acceso o no sé o no tiene el celular y no se acuerda o no tiene el link para que tenga otra manera de poder entrar ah, perfecto en otras materias lo hacen así por lo que pensé que estaba ya descargado. ah no no, no, no. por eso está bueno que comenten ese tipo de cosas, porque yo no sé ustedes cómo se enteran de la, del Zoom, si, si es que está publicado en algún lado o no. Así que yo ahora me encargo y lo pongo. Así Perfecto. cualquier cosa eh, tienen eso. ¿Dale? Gracias, muy amable. Bueno, chicos, si nadie tiene dudas, nos vemos la próxima. Muy bien, gracias, doctora. Adiós, nos vemos. Muchas gracias. Chao.